He cogido una hebra bien larga de hilo de pescar y le he metido un extremo en una aguja, cada extremo en una aguja, por un extremo con una aguja y con otro en otra. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a empezar ya a hacer el pendiente. Ya tengo aquí uno hecho, lo voy a colocar aquí para que lo vayan viendo. Bueno, cogemos una perlita de la grande, una pequeña, a ver, ahí, una pequeña, una rocalla plateada y ahora cogeremos una pequeña, pero la vamos a cruzar. La tenemos aquí. Y aquí la cruzamos. Ahora voy a coger mis dos agujas, las voy a coger a la vez para dejar en el centro del hilo todas las perlinas que he colocado. Aquí lo tenemos. Bueno, una vez que lo tengo, lo colocas así para verlo bien. Aquí lo tienes. La parte de aquí arriba, el hilo de abajo cogerá una perlina grande. Este hilo de aquí cogerá una rocalla plateada. Así que al hilo de abajo vamos con la perlina grande, al hilo de arriba la rocalla y ahora una perlina pequeña cruzada. Tiramos de nuestro hilo y va quedando ya nuestro dibujo. Ya llevamos dos. Tenemos que meter nueve perlas grandes. Como lo ve ahí, ya van dos y tenemos que meter nueve. Pues seguimos igual. El hilo de abajo, mira, si hacemos así, este hilo que va por aquí, el de abajo, coge la perla grande. El que va por aquí, coge la rocalla. Y se cruza la perlina pequeña. El de abajo coge la perla grande. El de arriba coge la rocalla. Y ahora la perlina pequeña cruzada. Uy, que se me cae. Uy, cojo otra. Bueno, pues mira, la cruzamos. Y tiramos de nuestro hilo. Va quedando, como ves, va quedando. Mira, el pendiente se va redondeando. Pues vamos a repetir esto hasta meter nueve perlinas grandes. Ya llevo ocho perlinas. Vamos a meter la que hace nueve, la última. En el lado que nos toca, metemos la perlina grande. Metemos la rocalla en el otro lado y vamos a cerrar ya nuestro pendiente. Nos vamos a venir aquí y cruzamos según toca para que no se nos quede torcido en la perlina que empezamos. Aquí. Tiramos de nuestro hilo y aquí nos queda ya nuestro trabajo redondeado. Ya se ha cerrado el pendiente. Ahí lo ve cerrado. Bueno, pues ahora, una vez que ya tenemos nuestro pendiente cerrado, yo voy a cruzar esta, viene el hilo aquí, lo voy a cruzar por esta perlina. Ahí. Ahora esta, que viene por arriba, la voy a pasar por la perli, por esta roca, por la rocalla, por la perlina pequeña, que se da mucha vuelta, pero ahí va. A ver. Se ha cogido el hilo, pero ahí ya lo tenemos.
Y ahora, por la misma berlina grande que crucé hacia un lateral, yo voy a cruzar al lado contrario. Y se nos quedan nuestros hilos aquí, los dos en la berlina grande. Voy a ir cogiendo berlinas pequeñas. A ver. Voy cogiendo berlinas pequeñas y lo voy metiendo entre la grande. Mira, esto es muy fácil. A ver si cojo con la aguja. Y voy a la siguiente. Ya tenemos el pendiente casi, casi. Vamos a coger otra perlina pequeña, vamos a redondear todo. Bien. Mira, casi, casi ya se va viendo el pendiente. Como estás viendo, es súper fácil y se hace en muy poquito tiempo. También sale muy económico. Ojo con estas perlinas, no te puedes poner perfume. Lo mejor es no mojarlas, porque van pintadas en nácar y se pueden estropear. Para que te dure más tiempo tu pendiente, lo mejor es no ponerle perfume ni agua. Mira, ahora vamos a coger la otra aguja. Y voy a ir metiéndole hacia allá, para ir asegurando mi hebra. Las hebras nos vayan quedando también sujetitas y fuertes. Mira. Pasamos la última y yo voy a ir dando vueltas con mi hilo. Ahora, con mi hilo que se me ha salido de la aguja, lo voy a volver a meter. Yo voy a ir pasándolo. El que viene a este lado, en este lado, en este sentido, y el que viene en este sentido, voy a dar varias vueltas para que mi pendiente quede aquí fuerte, porque como estás viendo y como ya verás cuando vayas a hacerlo, queda muy blandito. Pues para asegurarlo y que me quede fuerte, con la hebra tirante, vamos a ir sujetando y dando varias vueltas. Voy tirando y pasando. Una vez que haya dado varias vueltas, debes de coger una hebra bastante larga, por lo menos de un metro, y si sobra, se corta. Hacia un lado y hacia el otro. Esto es lo que vamos a hacer. Ya he dado las vueltas y me vuelvo a quedar, no sé si se ve bien, pero mira, me quedo con una hebra a cada lado de la perlina, de la grande. Y ahora vamos a pasar hacia arriba. Tengo mi hebra aquí, voy a pasar por esta y lo cruzo por la rocalla plateada para quedarme arriba. Vengo con la otra aguja y hago lo mismo en el lado contrario. Estoy aquí. Paso por la perlina pequeña y la rocalla. Para que se nos quede bien redondeado, tenemos que ir haciendo esto, cruzándolo, porque si no, puede ser que no se nos quede redondo. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Ahora voy a meter una rocalla entre estas rocallas pequeñas, entre estas. Como vemos, se quedan un poco separadas y yo ahí meto otra. Cojo otra rocalla y la paso por la siguiente. Otra rocalla. Vamos a la siguiente. Y vamos cerrando. Cojo otra rocalla. A la siguiente. Una vez que estoy aquí, voy a coger la otra aguja.
como te he comentado, para que no te quede totalmente redondo. La hebra deben de ir cruzándose. Este pendiente para regalar es todo un detalle. No lo van a encontrar en las tiendas porque es un diseño que de aquí del canal y bueno, hecho por ti, pues figúrate qué bonito, qué detalle más bonito cuando vayas a regalarle estos pendientes a tu madre. Mira, a tu madre, a tu amiga, para ti esto. Yo te enseño a hacerlo, tú lo personalizas, lo pones a tu gusto. Mira, una vez que estamos aquí, voy a coger las dos agujas, las ponemos juntas y vamos a pasarlas por la bola. Bien. Lo tenemos ahí. Nos vamos a venir a la rocalla contraria en la parte de arriba. Con una aguja cruzaremos hacia un lado. Tengo aquí las dos, voy a coger una. Vamos a coger la rocalla hacia un lado. Con la otra aguja hago el contrario. La cruzo. Vamos a tirar bien de nuestra hebra, que quede bien colocada. Y una vez que la tenemos así, vamos a hacer igual que antes, vamos a dar vueltas por la rocalla, varias vueltas, con esta hebra hacia un lateral y con la otra hebra hacia el otro. Conforme vamos a ir dando vueltas, se nos va a quedar más apretado, se nos va a quedar en su sitio. Voy a ir dando vueltas así, con la otra hebra al contrario, y mira cómo queda aquí en su sitio. Y vamos a salir a la parte de fuera. Tenemos aquí nuestra hebra y aquí está. La pasamos por la perlina de este lado que toca. La voy a pasar por esta perlina pequeña para venir aquí al mismo sitio, que me quede bien asegurada. Han salido las dos por el mismo hueco y ahora voy a hacer dos nudos con mi hilo. Como no se ve muy bien, tampoco aquí hay que tener buena luz y buena vista. Bueno, pues vamos a hacer dos nudos bien tirantes. Venimos otra vez a nuestro hilo. Voy a pasar por aquí dos veces la hebra para que mi nudo quede doble. Ya lo tengo ahí. Voy a poner una gotita de pegamento de contacto. Ahí, en el mismo punto del nudo. Y una vez que lo tengo, corto la hebra. Ya tenemos la parte de arriba del pendiente hecho. Me voy a ayudar de mi alicate y voy a coger una aguja y por la perlina, por esta perlina segunda, voy a otra donde no haya colocado el pegamento, ¿eh? Vengo aquí a esta perlina segunda y lo cruzo por aquí debajo. La aguja, mi aguja de bisutería. Con esta aguja voy a hacer la asa del pendiente. Mira, aquí voy a doblar hacia adelante porque quiero conservar la forma del pendiente redondeada, no quiero que se me quede rígida. Voy a ir dando forma. A mi asita, mira.
Ahí tenemos ya la forma de asita. Para que esto no se me esté moviendo, voy a poner ahí otra gotita de pegamento. ¿Dónde está la junta? De la aguja de bisutería. A ver, voy a comprobar que la asita, como ve, está un poquito, me ha quedado un poco torcida. Pues yo la voy a enderezar. Voy a ir poniéndola recta, derecha, para que me quede bien en su sitio y bien colocada. Porque si no, luego el pendiente no va a quedar bien. Bueno, este tipo de asita que hemos hecho se nos puede salir. Hay unas gomas que venden, o puedes ponerle un cierre de la parte de atrás y ponerlo aquí para que no se salga esta asa. Muchos pendientes que compramos vienen así, pero se nos suelen perder. Así que yo suelo colocar esas gomitas que vienen de silicona, que ya las venden para eso, que no se ven, y las metes por aquí detrás, de manera que dejas tu pendiente seguro. Aquí tenemos hecho ya nuestros dos pendientes. Si queremos hacerle un aderezo, lo que tenemos que hacer aquí, hacer otro, y vamos a darle vuelta. En vez de hacer la asita, damos vuelta y hacemos un colgante. Hacemos una asa, lo cortamos y hacemos aquí una asita para meterlo en la cadena. Y tendríamos nuestro aderezo de gargantilla y pendiente. Y ahora te voy a enseñar cómo hacer si quieres hacer el aderezo de pendiente y anillo. He hecho la parte de arriba exactamente igual que el pendiente, pero he dejado una hebra a cada lado. Ahora, en este lateral, voy a coger 5 bolitas de rocalla plateada. 4, 5. Ya tengo metida en la aguja 5 bolitas de rocalla plateada. Como ves, he sacado la hebra por la perlita pequeña y me vengo a la otra perlita pequeña. Mira, ahí. Voy a sacar mi aguja. Y ahí tengo ya las 5. Cojo otra de rocalla y me vengo a la segunda. Cojo otra rocalla. He salido por aquí, esa no la voy a coger, voy a coger la siguiente. Y hago una sí, una no. Mira cómo se queda salpicado. Ahora voy a coger otra rocalla. Voy a ir cogiendo una bolita. Estamos aquí y me vengo a esta que sobresale. Vamos a colocar bien la hebra, que quede bien tenso. Mira cómo está. Pues los vamos poniendo salpicados. Estamos aquí, me toca esta, y ahora esta. Mira cómo va. Cogemos otra y la paso por aquí. Como ves, va quedando salpicado. Quedan una hacia arriba y otra hacia abajo. Pues yo voy pasando en la que me queda hacia arriba para ir haciendo mi anillo, la asita del anillo. Mira, si yo tenso, unas quedan hacia arriba y otras quedan hacia abajo. Bueno, pues tengo que venir, cojo otra y la paso por esta que está hacia arriba. Cojo otra por la que va hacia arriba. Y ahora otra por la que va aquí hacia arriba. Vamos haciendo la tirita del anillo.
Vengo aquí. Y ahí. Nos van quedando salpicadas. Pasamos la aguja siempre por la que nos queda hacia arriba. Y lo vamos a hacer del tamaño de nuestro dedo o del dedo de la persona que se lo queramos regalar. Va quedando nuestro anillo. Aquí voy a hacer la mitad y en la otra hebra haré la otra mitad de la asa. La haré exactamente igual que he hecho esta. Va quedando como esta especie de correíta. Pues esto lo hacemos todo el tiempo hasta hacer el tamaño que deseamos para nuestro dedo. Mira, ya tenemos casi la mitad. Ya estamos casi en la mitad. Ahora haremos la otra mitad. Llegaremos aquí y te voy a decir cómo se cierra. Ya está la correa del tamaño que voy a necesitar para mi anillo. Venimos aquí y solamente nos queda cerrarlo. Mirad, como aquí nos quedan intercalados uno hacia arriba y otro hacia abajo y aquí también, lo ponemos en la vuelta. Aquí tenemos una hebra aquí hacia arriba y esta hacia abajo para que nos case. Así que cogemos uno de arriba y uno de un lado y otro de otro. Y nos quedan totalmente encajados. Venimos a este lado, cogemos este. Quedan totalmente, como estás viendo, en su sitio. Ahí están, han quedado totalmente en su sitio. Ahora, como tenemos aquí una hebra en cada lado, vamos a hacer dos nudos a nuestro hilo para que se nos quede bien asegurado. Queda totalmente la correa cerrada. Aquí está. Totalmente cerrada, no se nota nada, está por todas partes bien. Bueno, yo ahora aquí le voy a poner un puntito de pegamento en el nudo y con la aguja voy a ir pasando mi hebra ahí en el nudo. Ahora, para asegurar mi hebra y que no se me vayan a ir, aún así, estos anillos no es conveniente mojarlos, ni fregar con ellos, ni lavarte las manos. Yo ahora, va a ver cómo lo voy a terminar, con una capita de barniz para que lo proteja. Aún así, insisto en que no se debe de lavar. Voy a asegurar mi hebra pasándola por entre la pola, la rocalla. Bueno, se me ha quedado ahí. Ahí voy a dar otro puntito de pegamento. Y corto ya esta hebra. Ahora voy a asegurar la otra. Voy a asegurar esta, voy a hacer lo mismo. La voy a pasar una bolita hacia allí y la pego. Y ahí, aquí ya está. Mira qué bonito queda. Qué lucido queda el anillo, ¿eh? Qué buen regalo que va a tener para el Día de la Madre. Aquí tengo barniz para las manualidades. Esto es una terminación que tú puedes hacer
si quieres, esto no es necesario. Yo, para que mis perlas no se me estropeen, me duren más tiempo y no me dé alergia a la rocalla de metal, le voy a dar una capita de barniz transparente de manualidades y lo voy a dejar aquí colgado para que se seque bien. Esto es una forma de que mis manualidades me duren más tiempo, me va a durar más tiempo mi bisutería. Las perlinas están bañadas en una pintura nacarada, están pintadas, son de cristal y llevan un baño de nácar. Este baño pues se puede ir, yo le doy bastante barniz, como decía, con el perfume, todo eso no suele ser bueno para la bisutería. Así que le he dado una buena capa y la voy a dejar ahí que se seque. Voy a hacer lo mismo con los pendientes y con el anillo. A ver. Yo tengo alergia a los metales, si a ti te pasa lo mismo, pues esto será una forma de poder llevar tu anillo sin ningún problema y sin que te dé alergia y no se va a estropear. Ahí, bien bañado, que entre bien por todo el barniz, por todos los recovecos de mis perlines y de mi rocalla. Uy, ahí, bien colgadito. Y ahora voy a darle al anillo. Esto es sencillísimo, muy rápido. Y la bisutería me va a durar mucho más tiempo. Vamos a dejarla ahora que seque bien. El barniz, como ven, no me estropea las perlines. Al contrario, va a hacer que me dure más. Esto es un barniz transparente de manualidades. Bueno, pues ánimo, espero que te haya gustado el tutorial, que te haya servido de ayuda y como siempre nos vemos el próximo jueves con tutoriales nuevos. Un beso a todos y hasta luego.